¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. Ay, ¿cuándo voy a cambiar este saludo? No me hallo con otro. Bueno, hoy les traigo a Skystalker de Transformers Prime Beast Hunters. A este Predacon congelado, o más bien de que tiene que ver con el hielo. Tiene un temperamento muy frío. Créanme, también me tengo que quitar esa muletilla. Está muy bonito, ¿eh? Es el segundo video que hago de él, sí. Ya había hecho una revisión de este cuate y le di otra oportunidad. ¿Por qué? Entre más lo veo, más me gusta. Creo que tiene bastante detalle para lucir. Y pues como un Predacon, que ahorita es lo que está haciendo bulla o revuelo en el mundo de Transformers, pues no podía faltar que tuviera un lugar más honorífico del que le había puesto en la revisión que le hice anteriormente. Obviamente no la subí porque creo que ahora está mucho mejor. Bueno, ya se pueden dar cuenta que pues es un dragoncillo ahí, y tiene unos bonitos detalles que la verdad lo hacen ver muy bueno. Vamos a acercarlo por acá, sí. Ahí lo vemos. Trae sus cuernos acá de como de carnero y también están así como tienen líneas. Está muy bonito, la verdad. Puede abrir su boca aquí, lo podemos ver de cerca. Básicamente pues es esto, ¿no? Sus alas pues asemejan, no sé, a cristales, ¿no? El chiste es que se enfría a cualquier enemigo que se le ponga enfrente. Ahí vemos su símbolo de Predacon. Este está pintado en un color metálico. Ahí se puede casi apreciar por la luz de este lado, casi no se ve. Ahí está, eso, muy bonito. Y pues básicamente así es como está el show con este cuate. Tiene la punta de la cola es removible, no sé para qué, y el único lugar donde lo encontré que se podía poner pues es en las manos. Ya lo veremos ahorita que lo transformemos en Loboto. Articulaciones pues son las mismas que pueden llegar a tener el robot, aquí en los brazos, en unos ball joints, hacia los lados. Las patas pues las puede mover hacia adelante, hacia atrás, y esto pues le ayuda a ver si puedo, a ver, ahí está, le ayuda a caminar. Miren qué bonito camina. Ojalá pudiera hacer unos stop motions así que se vean chidos. Bueno, creo que vamos a transformarlo, ¿no? O podemos ver las alas. Las alas pues tienen cierta movilidad para ponerlas en el ángulo que nosotros querramos. ¿Sí? Además de que cuenta con estos discos que son disparados desde las mismas alas. Las alas pues las puede posicionar hacia adelante, ahí así, y nosotros hacemos hacia adelante estas cosas de aquí, ahí como podemos ver cómo se mueve, que empujan los discos que lanza. ¡Yay! Ok, vamos a aprovechar para de una vez transformarlo, ¿qué les parece? Déjenme abrir la toma y acomodamos aquí la pantalla de la cámara. Y vamos a proceder con la transformación. Vamos a empezar por mover la cola del dragón. La del dragón. La vamos a subir de esta manera. Aquí las caderas pues vamos a unirlas. Las del dragón. Ahí está. Ahora los brazos. Los brazos los vamos a subir
de esta manera y al mismo tiempo las alas las vamos a bajar. Una entra y una sube, una baja y una sube, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Tengan cuidado, a mí me pasó que no sabía ni cómo estaba el rollo aquí y provoqué que se separara esta pieza del pecho, ¿no? Que finalmente sí se separa, pensé que lo había yo echado a perder. Aquí lo que es el abdomen lo vamos a contraer así, como que va a ser un abdominal. Y de esta manera podemos bajar, abrir así el pecho. Bajamos la cabeza de esta manera, abrimos la mandíbula, bajamos la cara y subimos el pecho de nuevo. De modo que va a servir para que tengan esa, si se dan cuenta, en ese rango pueda mover la cabeza. Y ahí lo tenemos, descubierta la cabeza, se ve simpático, ahorita lo vemos de cerca. Las manos, pues, vamos a girarlas de esta manera, así. Del otro lado vamos a hacer lo mismo, giramos así. ¡Qué huele! Ahí la llevamos. Los pies de acá atrás, vamos a sacarle los espolones. Que no sé por qué, pero creo que estos debieron haber servido para darle estabilidad a la figura. Sin embargo, no se utilizan para apoyarse. Y digo darle estabilidad porque si nosotros quisiéramos dejar las alas de esta figura atrás, todo el peso lo vence. Vamos a quitarle, de hecho el primer paso de la transformación según el manual es quitarle esta cola. Y no dice el manual dónde ponerla, así que vamos a desaparecerla de cuadro. ¿Y qué les parece si mejor en vez de sacarla de cuadro? Le estuve buscando más o menos por dónde. Y aquí en las manos tiene una pequeña muesca, entonces... Viendo que tiene unas hendiduras esta cosa de aquí, lo que hice fue tratar de ponerla en la mano. Y pues sí, sí embonó. Entonces, no sé, es como una... Como si fuera un mini escudo, no lo sé. O una esponja para bañarse, ¿no? La, 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 la. Que sería un bañito. La verdad no sé qué planeaban hacer con esa cola. Bastaba con que se quedara aquí atrás y ya. Pero bueno, lamentablemente las articulaciones de las rodillas no son muy rígidas, y con el kibble de acá atrás, bueno, con el kibble, no, con las alas que quedan aquí atrás, pues tiene mucha inestabilidad. Entonces lo que hice fue pues checar la foto del manual, mentira, de la caja. Y pues más o menos se ponen de esta manera las alas. Se ve bien. Se queda, pues, digamos que apuntando los discos hacia adelante. Y vamos a ponerlos. Y como queda, como se dieron cuenta ahorita de perfil, pues ya queda más equilibrado el asunto. Entonces ya no cuesta trabajo dejarla en pie. Tal vez el peso le gane un poquito a las rodillas y de repente empiece a bajar, cosa que no debería, ¿no? Pero ya por lo menos se mantiene en pie, no como en el video pasado. En el video pasado pues no se me había ocurrido poner las alas de esta manera y ahorita pues sí nos está sirviendo. Articulaciones, pues ya vimos las articulaciones hace rato. Giran los brazos, vienen un ball joint, tienen buena movilidad. Las piernas pues pueden subir y bajar. Rodillas y rodillas traseras, no sé cómo llamarlos. Los pies también tienen movilidad hacia adelante, hacia abajo y nada más, hacia los lados, y es todo. ¡Ay! ¿Cuándo va a ser el día en que no se le caiga una pierna a un mono? ¿Cuándo? Preguntóme yo.
¿Cuándo? Ay, 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 no es posible. Tiene aquí las rodilleras, se le mueven. Me imagino que para tener un poquito de más de movilidad o simplemente es un detalle, ¿no? Pero bueno, vamos ahorita a compararlo de tamaño con alguna otra figura. Nada más déjenme ponerla aquí así. Ahí está. La cabeza, pues ya vimos que gira de un lado a otro. A ver, ¿quién tengo? Ay, perdón. ¿A quién tengo cerca por aquí? Denme un chance. Vamos a poner a Ratchet. Ahí lo vemos. Vemos que pues es de la misma calaña, del mismo, de la misma medida, estatura. Ah, ¿cuál es la palabra? Aquí lo vemos junto a Laserback. Ahí lo vemos. Y vamos a hacerle su respectivo acercamiento para que lo vean un poquito más a detalle. Pareciera no distinguirse un poco la cara, y es que tiene, está como que muy cachetón, se le fueron los cachetes para adelante. No está mal el aspecto facial. Enfoca. Enfoca. Enfoca o en león marino. Qué buen chiste. Ahí lo vemos. Vamos a verlo bien de cerca. Por favor, enfoca. Ahí está. Se supone que. Ándale. Se supone que va la cabeza del dragón como una visera, ¿no? No va tan levantada. Y pues le da un aspecto pues peculiar a la figura. Ahí lo vemos con sus ojos enrojecidos por tanto, por fumar tanta hierba. Y pues la verdad es que se ve bonito. Creo que es una de las figuras bestias que vale la pena. Y porque además pues es el esquema de colores también lo hace lucirse. Se hace lucir, lo hace lucir chido. Bueno, pues es todo por el momento. Gracias. Este fue Trooper y este de aquí, este muchachón azul es Skystalker de Transformers Prime Beast Hunters. Y nos vemos en el próximo video. Chao.